Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Hoy quiero traerles unas manualidades decorativas muy bonitas, económicas, fáciles de hacer, que no necesitas gastar mucho y se pueden usar de una infinidad de maneras. Así es de que vamos a comenzar, pero les quiero contar que yo me inspiré en estas figuras geométricas que tengo aquí en la casa. Están bien bonitas. Estas son como de un hierrito duro, muy bonitas. Estas las compré en la tienda del Dollar Tree, pero son muy fácil de recrearlas. También estuve viendo unas en México, así es de que vamos a comenzar. Cubo geométrico y pirámide cuadrada. Vas a necesitar palillos de estos con que se hacen los pinchos, los chuzos, de estos donde se pone la carne, son muy económicos. También una regla, unas pinzas que corten bien y silicona caliente. Para todas las figuras que vamos a hacer, entonces vas a hacerlo de esta manera para que se te haga más fácil. Pon todos los palillos junto a la regla para que los midas exacto y después los vas a trazar con un marcador para que se te haga más fácil a la hora de cortarlo. Trata de usar una buena pinza para que puedas trabajar más fácilmente. Para esta decoración vamos a necesitar 9 palitos de 15 centímetros, 3 de 9 centímetros y 3 más de 8 centímetros. Entonces vas a tomar los palillos de 15 centímetros que son los más largos y vas a hacer una figura de un cuadrado y la vas a empezar a pegar con la silicona caliente. Tú puedes usar otro pegamento más fuerte si así lo quieres para que te dure el trabajo más. Enseguida en una esquina de estos vas a empezar a poner los otros palitos para formar un cuadrado. Van a quedar 2 cuadrados seguidos. Después de esto entonces más o menos te va a quedar así y empiezas a formar el tercer cuadrado. De igual manera, empiezas a pegar los palitos uno al lado de otro. Ya tenemos aquí 3 cuadrados. Después de esto, vas a tomar los palillos que son de 9 centímetros y vas a empezar a cerrar el cuadrado de abajo solamente hasta la mitad porque este está, por supuesto, más corto. Lo vas a pegar en las 3 esquinas que han quedado, o sea, va a quedar como medio cuadrado. Y los palillos más pequeños, entonces vas a empezar a pegarlos uno con el otro y te va a quedar así como un triángulo. Este va a ser la base del cuadrado o del cubo para que así puedas decorarlo, ponerlo en cualquier parte, puede ser en la pared también o lo puedes decorar en cualquier mesita, escritorio. Esta decoración es muy chévere para un hombre también. Y entonces si tú quieres reforzarlo, ponle más pegamento todo alrededor. Y más o menos así fue que nos quedó nuestro cubo geométrico. Este yo lo voy a pintar de un color negro todo. Voy a usar pintura de aerosol. Esto ya es opcional. Puedes usar también pintura acrílica y te va a quedar muy bonito también. Para esta otra segunda idea vamos a usar 8 palitos de 20 centímetros. Vamos a comenzar por formar un cuadrado igualmente que el anterior. Lo van a pegar muy bien todo en las esquinas. Enseguida van a empezar a poner los palitos en cada esquina de los cuadrados y los van juntando en la parte de arriba. Todo alrededor, espérate un ratico para que la silicona se pegue bien. Y ya vas a juntar uno con el otro arriba en la punta. Y este es uno de los más fáciles de hacer. Queda muy bonito. Recuerda también ponerle silicona por el otro lado para que quede bien fuerte. Yo lo voy a pintar igual que el otro, todo de negro. Pirámides geométricas. Vamos a necesitar 3 palitos de 22 centímetros y 3 de 5 centímetros y medio. Vamos a empezar formando un triángulo y pegándolo muy bien entre sí. Enseguida van a empezar a poner los palitos en forma vertical.
En cada punta lo unen en la parte de arriba y lo van a pegar muy bien con la silicona caliente por todos lados. Este los quiero un poquito más glamurosos, así que los voy a pintar con un metálico plateado, así como brillante. Para esta otra idea vamos a usar 6 palillos de 22 centímetros y 3 de 5 centímetros y medio. Con los palitos de 5 centímetros y medio vamos a empezar a formar el triángulo. Enseguida vas a poner los palillos verticales todo alrededor como en la figura anterior. Pero aquí vamos a poner más palitos en la parte de abajo del triángulo, así que van a ser como si fueran dos triángulos pegados y ya simplemente les pega las puntas. Muy bien, y mira, así es que te va a quedar una figura diferente, bonita. Yo también voy a pintar este de un color plateado brillante para que se vea más elegante. Hexágono o figura de diamante. Vamos a necesitar 6 palitos de 18 centímetros y medio, otros 6 de 12 centímetros y medio, 6 más de 8 centímetros y medio y por último 6 de 5 centímetros. Vamos a comenzar usando los palitos de 12 centímetros y medio para hacer un hexágono, que es la figura que tiene 6 lados, y los van a empezar a pegar muy bien igualmente con la silicona caliente todo alrededor. Y si quieres, pégalo también por el otro lado. Después vas a usar los palitos de 8 centímetros y medio para que formes el otro hexágono, que te va a quedar un poco más pequeño. Una vez tengas bien pegado esto, vas a ponerle los palitos de 5 centímetros, pero se los vas a poner en cada esquina como de ladito, que sean como acostados, para que una vez que lo voltees, vas a pegarlo en el hexágono que es un poco más grande. Pegan cada esquina y te va a quedar exacto todo, va a casar muy bien. Y ya enseguida vas a poner los palitos que son más grandes, de 18 centímetros y medio, al hexágono que es más grande. Entonces lo van a pegar todos en cada esquina y en la parte de arriba los van a ir uniendo. Lo vas teniendo con una mano y vas pegando cada uno alrededor. Y ya enseguida entonces vas a pegar los de arriba uno con otro y te va a quedar una forma de diamante muy bonita. Este es el resultado final. Yo lo voy a pintar igualmente con pintura de aerosol, pero esta vez voy a usar la pintura de color blanco. Para esta idea van a usar exactamente la misma cantidad de palitos y las mismas medidas. Y van a hacer la base exactamente igual, pero la única diferencia que van a poner los palitos en el hexágono más pequeño, te va a quedar una figura así como si fuera un sombrerito, un gorrito, o puede ser también como una sombrilla. Tú la puedes decorar realmente como tú quieras, la figura que tú desees, lo puedes dejar así vertical, o si no lo puedes acostar en forma horizontal, te va a quedar muy bonito. Yo aquí te lo dejo de varias formas para que tú te des más ideas, y más o menos así fue que nos quedó. Este también lo voy a pintar en un tono blanco con pintura de aerosol. Like a golden crown, and high.
Hice este otro también en forma de diamante, pero más pequeño. Las medidas son 6 de 12 centímetros, 6 de 9 centímetros, 6 de 5 y 6 de 4 centímetros, por si tú lo quieres hacer. Lo pinté también de color gris. Pero a este entonces quiero ponerle alguna decoración bonita, algo brillante, que se vea como más glamuroso. Así que estuve buscando también acá mis cositas. Pueden ponerle perlas, cualquier brillante, una cinta dorada, plateada, depende aquí de tu gusto, pero yo voy a escoger esta, que son como unos diamanticos muy pequeñitos, como unas florecitas brillantes. Y estas traen como una calcomanía, pero a mí me gusta ponerles la silicona caliente porque estos stickers como que no pegan muy bien, se caen, así que quiero que el trabajo quede así bien hecho. Y entonces voy a llenarlo por todos los lados. Si tú quieres, puedes ponerle todo alrededor de todos los palitos. Yo solamente lo voy a hacer en las partes de afuera y un poquitico en la parte de adentro, no más. Y así más o menos fue que quedó. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video. Recuerda regalarme un like, esto me ayuda muchísimo para seguir poniendo videos. Y recuerda que también tengo otro canal, Savvy Sandy Vlogs, donde comparto más cosas de mi vida personal. Chao, nos vemos en el siguiente video. Dale.